¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Saludos, mi gente. Saludos. Saludos. Lastimosamente, los otros videos que ponga, los otros videos que voy a poner, no van a poder ir con audio. Porque la playa, hoy es el Día del Padre, hoy Happy Father Day. Todo el mundo tiene radio, todo el mundo tiene su música. ¿Sí me explico? Y entonces eso se respeta, ¿no? La gente vino a la playa a disfrutar su Día del Padre. Si se puede, miren esto lleno, muy lleno, todo esto aquí, todavía hasta el fondo, todavía falta. Hoy es el Día del Padre, y entonces la playa está demasiado llena, venden bonitos accesorios, pero lastimosamente nos vamos a encontrar en el camino con mucha música. Mucha música nos vamos a encontrar en el camino. Entonces con este video me alejé un poco para poder avisarles, ¿no? Los otros videos no van a tener audios. Porque música, hay música en todos lados tiene música, todos lados, mi gente. Entonces, un día como hoy, ¿no? Para mí, no puedo poner música yo en mi video. Ya después con el tiempo ya sí podremos poner música más adelante, ¿no? Cuando tengamos los 1000 suscriptores y las 4000 horas. Ya las 4000 horas estamos cerca, ya falta poco. Pero necesitamos los 2000 suscriptores, ¿no? Y así ya podemos poner música en vivo. También podemos hacer live también, ¿no? Podemos hacer live. Y también podemos hacer videos con música, ¿no? Bastante videos vamos a hacer con música. Pero por el momento no se puede hacer video con música. Aquí está la gente haciendo su picnic. ¿Qué es picnic? Un día de parque con tu barbacoa, ¿no? Si me explico, aquí le dicen picnic. Un día de, con tu familia, con tus amistades, compañeros del trabajo, y hacen su barbacoa, su hot dog, hamburguesa, elote, comida mexicana, comida de cualquier país, no importa de dónde sea, pero tú puedes hacer picnic. Eso es lo que es picnic, una barbacoa. Eso es lo que quiere entender el picnic, una barbacoa en grupo, familia, no importa con quién estés. La cosa es que la pase bien y mate el estrés. Ay, 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 ahí sí cayó. Así que ya saben, mi gente. Ahí se la arrimé para que no tengan queja. Si me explico, aquí nos encontramos en la playa. Esta es la casita de la seguridad, de los salvavidas. La gente que está pendiente a toda la gente que está en el mar con su binocular, que no se vaya muy lejos. Sacan de una vez el parlante y le empiezan a decir, tú, tal fulano, tú, persona que está allá al fondo, tienen que regresar. Está muy, muy lejos del área de... nada, ¿no? Ellos marcan el área ya visualmente, ¿no? Antes le ponían una línea y no funcionó. Con la cosa de la línea en el agua y una pesa, algo así abajo, le ponían algo pesado. Pero no funcionó porque de todos modos la gente hace lo que le da la gana y la gente se tiraba más lejos y más lejos, hasta que ya tuvieron que poner los salvavidas en jetski. En jetski. La cosa del el barquito acuático, ¿no? Que corre rápido. En ese jet ski tuvieron que poner mejor los salvavidas para que la gente haga caso, ¿no? Porque hay gente que cuando está en familia ya le entra y quieren hacer algo más allá de lo que nunca han hecho. Entonces, donde viene, en estos días casualmente hubo, creo que 4 ahogados o algo así. 4 personas se ahogaron, pero en diferentes playas, ¿no? Esta fue una. Porque la persona está en grupo de amiguitos y lo que pasó, siempre uno quiere sacar gracia y eso es lo que cuesta. ¿Sí me explico? Por eso yo digo, ¿no? En mi canal es de adentro con la verdad, no tengo nada que ocultar, ¿no? Hay cosas que sí se pueden decir, hay cosas que se pueden decir, pero mandando el mensaje, ¿no? Eviten sacar gracia, ¿no? Eviten sacar gracia manejando carro, manejando moto y ir a la playa o cualquier lugar, eviten. La gente cuando llega aquí empieza a hacer gesto de... Empezar a hacer gesto de cosas que nunca han hecho en su país, ¿no? Pues lastimosamente han perdido la vida, muchas gente han perdido la vida aquí. En todas las playas, ¿no? Todas las playas, en todo lado del mundo. Por nada más querer sacar gracia. Pero bueno, aquí estamos haciendo una transmisión más. Aquí está el salvavidas, acaba de salir. Pendiente, está mirando. La playa se llena hoy. Hoy es el Día del Padre. Happy Father's Day a todo el mundo. Todo el que entre el canal de Asterfori, California. Happy Father's Day. Feliz Día del Padre a todo el mundo aquí en Estados Unidos, ¿sí me explico? Creo que alrededor del mundo también, creo yo, ¿no?
creo que alrededor del mundo, el Día del Padre, ¿no? Pero bueno, nos encontramos en Mission Beach, California. Mission Beach, California. San Diego, California. Hello. Pero todo esto que usted está viendo allá, todo eso es música. Bastante música. Todo el mundo tiene su música. Es legal. Pone tu música alta. Hace lo que quiera en la playa. Hoy es día libre. Hoy es domingo. Hoy es el Día del Padre. Mañana creo que es trabajo normal. ¿Sí me explico? Creo que es trabajo normal, creo, ¿no? No creo que es día libre, es trabajo normal. Aquí está en salvavidas, aquí está. Él tiene que estar pendiente del trabajo de él, es eso. Él está viendo ya en el fondo que hay alguien que está sube y baja. De aquí yo estoy viendo dos que están sube y baja. ¿Qué pasa hoy? Hoy la ola está muy, muy levantada. Miren. Ah, pero no se ve esa ola tan grande, no. Aquí esa ola es peligrosa. Esa que ustedes están viendo ahí. Hunde a los niños, lo hunde de nuevo. Viene una y viene otra, y viene tercera, viene cuarta, cinco, seis. Hola, al mismo vez, ahí va, mira, lo mismo todo que yo estoy viendo, él no sabe si se están ahogando, que mira, mira, nada más tan sube y baja y allá va, está viendo, tan sube y baja, ahora sí lo vio que están bien, ahora él va a llamarle la atención, están muy lejos, ahí está, porque se ve uno que está sube y baja, y ese es un, aquí está la propaganda de cerveza Coors Light, aquí está, allá en el fondo es una de la gente que es como una, es como si fuera una tabla de surfear. Y con la brisa, la que está allá al fondo, la brisa lo jala y esa persona empieza a surfear. Pero esa persona está en yate. Cuando están así, están en yate. El yate está cerca. Pero este es propaganda de cerveza, diciéndole a la gente, vayan a tomar Coors Light, compren su Coors Light. ¿Sí me explico? Allá fue el salvavidas, ahí está. Ya le fuera a llamar la atención que están muy, muy atrás y vengan para adentro porque están muy, muy al fondo. Porque se disimula como que suben y bajan, suben y bajan. Y tú estás pensando que están ahogando, no, se está ahogando. Si me explico, puede que en este instante no, pero eso es lo que confunde a los salvavidas, porque la ola está chica, pero una ola peligrosa que viene una tras el otro. Cuando tú quieres subir, viene otra y te tumba. Y eso de, hay que, los padres tienen que tomar mucha precaución con esto, no den a los niños solo en la playa. Ah, mi hijo tiene 15 años, no importa. Tienen que cuidarlo hasta cuando ya él decida que él puede cuidarse bien, bien. A todavía hasta adulto hay mamás que cuidan a sus hijos, están pendientes. Y ese es bonito, ¿no? Ahí están los cuatro, cinco vienen saliendo ya. Los que están ahí en el fondo, ahí están los cinco vienen saliendo. ¿Ok? El salvavidas le dio, están muy lejos. Ahora el salvavidas va para allá, donde están los otros dos. Van los otros dos, están muy lejos. Y le va a decir, vengan más adentro. O sea que aquí en California tú te tienes que bañar en la orilla. Sí, señor, porque hay tiburones. ¿Ustedes sabían eso? No crean que ellos están ahí ya, los tiburones también. No sé si me explico. Hay tiburones, gente, tiburones, grandes, chicos, medianos. Hay ballenas, hay delfines, hay focas. Eso le digo, ¿no? Por eso también tienen que cuidarse, porque a veces está alto. Yo estoy aquí en la orilla y los tiburones llegan hasta la misma arena. Sí, señor, hasta la orilla llegan los tiburones. Te tiran para morder si están cerca. Ahora mismo, por el momento, no se ve nada de tiburones, porque ellos mandan helicóptero, a veces mandan jet ski, a veces mandan algo satelital, no sé si dron, un par de drones, dos, tres drones dando ronda. Estos eran los que estaban más lejos, estos que estaban aquí. Parece que todos son mexicanos y estaban muy lejos. Y los de salvavidas, bueno, pues les fue a llamar la atención que vengan más adentro, ¿no? Y entonces prefirieron salir a coger sus cinco, a comer sus dos hamburguesas. Esto es lo que es Happy Father's Day, 4 July, 4 de julio y más fiesta, ¿no? Eso es lo que va a venir. 4 de julio es más lleno todavía. Así que mi gente ya sabe, mi Materfori con una transmisión más. Ya saben que voy a poner video. Aquí está el salvavidas que se metió al agua. Tiene que estar pendiente. Su trabajo es ese. Su trabajo no es pararse allá arriba a modelar. Su trabajo es ese. Se tiene que estar ahí rescatando a todo el mundo y pendiente. Fue y lo hizo. Aquí en la cámara de Terfori California salió. Sí fue y lo hizo. ¿Sí me explico? Ahí sí fue y lo hizo. Hizo su trabajo, mi gente. Good job, good job. Buen trabajo hizo. Ahí está, pendiente.
está pendiente, ahí está. Miente a todo el mundo, miente, ese es su trabajo, a él le pagan por eso. Así que ya saben, miente el mismo de Florida y California. Ya sabe que van a ver varios videos sin audio. Van a ver varios videos sin audio porque toda la playa está llena y todo el mundo tiene música. Y no puedo poner video con música por el momento. Cuando ya complete las 1000 horas y las 4000 horas, ya YouTube con el tiempo te dice, sí, está fulano, tú puedes ahora mismo, tú estás libre, ¿no? Tú estás free, tú puedes poner video, tú puedes hacer live. Ya con live, la música que salga, no hay ningún problema. Dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Y ya nos está dando el permiso de que sí podemos hacerlo. ¿Sí me explico? Mientras no completemos las 1000 horas y las 4000 horas y 4000, los 1000 suscriptores y las 4000 horas, si no completamos eso, por el momento vamos a estar grabando sin audio cuando hay música. Cuando hay música es que no tenemos audio. ¿Sí me explico? Así que ahora mismo se oye muy lejos se oye lejos la música, ¿no? Como un eco. Ahora yo voy a bajar esta transmisión y voy a meterme de nuevo en ese área a enfocar más gente y cómo la gente la está pasando hoy en el Día del Padre, ¿no? Happy Father's Day a todo el mundo que está en el canal de Acerfori. Y feliz Día del Padre, Happy Father's Day a la mamá, a la madre que son mamá y papá. También hay que felicitarla a ella que han hecho un buen trabajo, ¿no? Hay que felicitarla a todas que han hecho un buen trabajo el día del padre, que ellas son mamá, ellas son papá a la misma vez, ¿no? Y han hecho su buen trabajo, han hecho todo lo que puedan para que sus hijos salgan adelante, ¿no? No solamente felicitar el día del padre y ya, feliciten el día del padre a las mamás que también han hecho el trabajo de papá. Si me explico, el papá no está, no, por cualquier situación, no importa, no hay excusa para que tus hijos salgan adelante, ¿ok? Vamos a bajar esta transmisión, mi gente, el mismo Telefónica California, ya saben, van a ver varios videos sin audio porque hay música, ¿ok? Bye, mi gente, vamos a grabar lo máximo que pueda y de aquí nos vamos temprano, salir antes que llegue la noche, ¿ok? Porque la playa está llena y está bueno grabar ahora mismo, bye, mi gente. Así que ya saben, se suscriben, tienen que suscribirse, ¿no? Para que uno llegue a las 1000 horas y también da el ganchito para arriba y ya las 4000 horas yo la hago aquí, ¿no? Montando video. Ayer estaba en un evento de moto, hoy estoy aquí en otro evento de carro y de aquí me vine a la misma playa, ¿no? El evento de carro era aquí mismo en la playa. Es un evento de carro de antiguos. Y ahí se lo voy a montar en el video, ¿no? A varios videos van a salir bien y los otros con audio, sin audio, porque los carros empezaron a tirar música. Y yo dije, bueno, grábalo y además le quita la música. ¿Sí me explico? Ya. Así que ya saben, mi gente, el mismo de Florida y California, vamos a bajarla. La misma. Vamos a bajar la misma transmisión, ¿no? Y vamos a abrir otra y ya va a venir. La otra nos vamos a meter en todo el camino de nuevo y va a venir con música. Pero no la podemos montar con música. Tenemos que quitar la música y montar el video sin audio. ¿Sí me explico? Para que todo el mundo sepa. Vamos a montar algunos videos sin audio porque no se puede montar video con música. Por el momento. ¿Sí me explico? 1000 horas de suscriptores. Tenemos que tener 1000 suscriptores y las 4000 horas. Y ya de ahí live. Si me explico, ya en vivo podemos grabar y usted manda su saludo, ¿no? Ya cuando tengamos las 4000 horas y los 1000 suscriptores, así que ustedes nada más ahí apoyando a la Acerfori California, porque tengo bastante video que grabar todavía. Uf, ahora viene 4 de julio y viene esto, y viene varios eventos, va a venir la Navidad, va a venir... como se está en Giving, uf, aquí en Estados Unidos hay muchos eventos en Estados Unidos, hay muchísimos eventos. Así que sale bien, ¿no? Para grabar en todos lados, en todo lugar, como se dice, ¿no? Y de aquí vamos a caminar entonces, mi gente, ya saben, siempre apoyar la Acerfori. No se preocupen, mucha gente ya me ha mandado mensajes de que, el video no tiene audio. Pero ya saben, por el momento no lo puedo poner con audio, de música. Pero ahora mismo, mira, hay audio. Mira, tenemos audio. Yo estoy hablando, estoy grabando. ¿Por qué tenemos audio? Porque no hay música. Nada más solamente la música. ¿Sí me explico? La música.
con la música no podemos montar el video. ¿Ok? Miente, por derecho de autor y el dueño de la música va a decir, este mantiene mi música y en su video y esto es lo que YouTube no quiere, ¿no? Que venga alguien con derecho de autor y empiece el problema. Si me explico, se lo estoy explicando bien, bien para que la gente sepa por qué algunos videos no tienen audio, ¿ok? Porque después YouTube te va a llamar, te va a escribir a ti, hey, este video tiene que quitarlo, está rompiendo los reglamentos y si me explico, la luz, y hay que evitar eso, que ellos te escriban de algo que ya tú sabes, si me explico. Y ustedes también, si no saben, bueno, ese es el reglamento, ¿no? Cuando tú empiezas a ser YouTuber, ya yo tengo, soy nuevo, ¿no? Tengo nada más unos 2 meses, 3 meses, que está rondando, si me explico. No creo que tengo 3 meses todavía, 2 meses todavía, pero no puedo poner video con música. Ustedes me ayudan a que llegue los 1000 horas de suscriptores y que venga la 4000 horas también. Y ya de ahí live. Ahí voy a grabar música, voy a poner video con música. Uf, usted no se imagina cuál es toda la clase de música voy a poner. Todo. De toda clase de música. Ah, nada más yo necesito esos 1000 suscriptores y las 4000 horas. Y voy a grabar live por todos lados. Y ahí voy a entrevistar a gente, voy a hablar con la gente y todo eso. Pero mientras no se puede, porque a veces la gente tú la entrevistas y empieza a cantar. Si me explico, a veces también se ponen a decir algunas palabras, ¿no? Que tampoco pueden ir ahí porque después sale el video que tiene que poner que es para adultos, no para niños. Y la gracia de Aterforia es que todo el mundo pueda ver el video, ¿no? Vamos a ver la transmisión ahora mismo. Y viste que ya pasó uno, ya con. No sonó muy duro la música, pero como le digo, ¿no? La playa está dinamita de música, la gente tiene radio, la gente tiene celular, la gente tiene bocina. Y tú no le puedes decir a nadie que vaya a su música, no, jamás haga eso. Va a romper los reglamentos de tu propia vida y te va a meter un problema. Hoy es el Día del Padre y todo el mundo hace lo que le da la gana dentro de los reglamentos, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y está bien que uno no pueda grabar con música, pero no podemos impedir a nadie que no ponga música, no lo podemos hacer. Pero nosotros no podemos poner música dentro de los videos, ¿ok? Miente. Ahora sí vamos a grabar, vamos a terminar esta transmisión y vamos a hacer otra transmisión, pero creo que no va a llevar audio, ¿ok? Bye, miente.